Vean nada más qué belleza. Qué belleza. Oye, está padrísimo Puerto Angelito, ¿no? Tiene mucha mucha vegetación. Pues bien, amigos, vamos a iniciar con esta aventura. Espero les guste, amigos. De verdad está padrísimo este lugar. Padrísimo. Vean nada más. No, todos venimos. Pues si quieren, pues dile. Te voy a quitar un poquito conmigo, carita, ¿vale? Sí, vale, vale. ¿Cuál va a ser esta? Sí, creo que sí. ¿Aquella? Ah, es aquella. Bueno, amigos, ya nos toca nuestro turno. Uy, 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 uy. De abordar la lancha. Con cuidado, mi vida, con cuidado. Subes con cuidado. Sí, está un poco. Vamos a entrar por el lado refrescante. Derecho, vámonos. Eli, espérate. Vas, Eli, vas, Eli, ahorita que no hay. Vámonos. El que sigue, vámonos, vámonos. Yo voy a manejar. ¿Acá enfrente nos vamos? ¿Eh? Yo no, yo quiero. ¿Ahí? ¿O quieres que vayamos adelante? Pues sí, no. Vente, pues. Vamos. Qué belleza de lugar, amigos. Wow. Bueno, amigos, estamos aquí iniciando con este recorrido. ¿Ya vieron la lota? Sí, wow, miren nada más. Y se supone que venimos aquí porque está un poco más tranquilo el oleaje. Ay, 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 amigos. Esto es un paraíso, amigos. Pues en este recorrido, amigos, como ya les mencioné, conoceremos las bahías y las mejores playas de Puerto Escondido. Gente bonita, vean nada más. Esta playa aquí donde embarcamos es Playa Angelito. Puerto Angelito está padrísima, la verdad. Aunque ya había visitado Puerto Escondido, no había tenido esa dicha, esa oportunidad de conocer esta pequeña pero confortable playa, amigos. Está padrísima, vean. Como pueden ver, es una playa con bajo oleaje, incluso en estos tiempos que pues está el oleaje súper alto en casi todas las playas. ¿Vean? Pues aquí nos van a equipar con chalecos salvavidas. Otro chico, ahí está otro chico. Grande, ese es grande. Ya escucharon, amigos, ahorita es marea alta. Debido a ello, pues hay un alto oleaje en la mayoría de estas playas. Esta es la más tranquila hasta ahorita, Puerto Angelito. Sin embargo, pudieron ver que pues el oleaje es demasiado alto. Esto no es normal, se podría decir, aquí en esta playa. Sin embargo, pues ya estamos tomando aquí la embarcación para que ustedes conozcan estas bahías y playas de Puerto Escondido. Gente bonita, vean.
Pues ahorita ya la vegetación se está tornando verde, ya que recién acaba de empezar el temporal aquí en la costa oaxaqueña. Y pues aún falta para que se vea una vegetación exuberante que rodea las costas, los acantilados de piedra, las playas que dan una vista espectacular esta exuberante vegetación. En los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, pues esta vegetación es de un color marrón, dando la impresión de que todo está seco. Sin embargo, caen las primeras lluvias y todo reenverdece, amigos. Vean nada más. Esto es una belleza del lugar. ¿Qué pasó, mi amor? Uy, esto es una maravilla. ¡Qué Six Flags! ¿Verdad? ¡Qué montaña rusa! ¡Oh, esto está padrísimo! Vean nada más. Belleza. Nada más. Miren, ahí va la otra embarcación. Ah, sí es cierto. Ellos van en la pesadilla, carito, mira. La pesadilla. Así se llama, mira. La pesadilla. ¿No vieron cómo se llamaba nuestra embarcación? ¿Este es Carrizalillo? Ah, no manches. Esta es. No, está preciosa. Obviamente con. La costura de Oquero, acá esta playa, su nombre es Carrizalillo. No manches. No manches. Esta es la playa de Carrizalillo. Para bajar a esta playa, miren, por la parte de arriba se observa una como barla. Este es un andador, el único acceso a la playa. Por la marea alta, aquí también la ola está llegando un poquito grande. Cuando no hay nada de ola, ya los también están un poquito grandes. Cuando no hay nada de ola, ya los también están un poquito grandes. No, está preciosa, ¿eh? Mira toda esa vegetación que está alrededor. No, está preciosísima, ¿eh? Me parece que hay como guías para sol, ¿verdad? Por si alguien quiere hacer algo de sol. Nada más que tiene un costo, obviamente. No manches, ¿eh? Ah, muy bien, eso estaría padre. Dalia. Adiós, chicos. Adiós. ¡Qué ánimos! No se pierdan.
Es que van en la pesadilla, por eso. ¿Tortuga? ¡Oh, sí es cierto! Sí, yo sí la vi. ¿Carey? ¿Son carey? ¡Ah! ¿Tortuga carey? ¿Tortuga carey? ¿Sí la vieron? Sí, yo sí la vi, pero no la vi. ¡Oh, está padrísimo! ¡Qué padre todo esto! Mira, Carito, aquella es Playa Bacocho, mira, donde liberamos las tortugas. Sí, es Playa Bacocho. Sí, allá mira, está el campamento tortuguero, Vive Mar. A lo mejor era aquí. Sí, ¿verdad? Sí, es ahí, Playa Bacocho. Sí, sí es. Sí, sí es. Sí es. Y acá hay otra pequeña playita, mira. ¡Wow! No, esto está impresionante, amigos. Es una experiencia que no se pueden perder, un tour que no se pueden perder si vienen a Puerto Escondido, amigos. Vale muchísimo la pena. Como pueden ver, pues ahí vamos aquí viendo la... Como pueden ver, vamos aquí observando parte de la fauna marina. Hay que tener mucha suerte para poder ver delfines, tortugas. Como pueden ver, por ahí pasaron algunas tortugas carey. Son pequeñas, un poco más pequeñas que otras especies de tortugas marinas. Pues me parece que en invierno también se pueden observar las ballenas, amigos. Imagínense poder observar alguna ballena. Sería algo impresionante. Playa Coral. Ah. Bacocho, exactamente. Sí. Esta Chacagua, mi Chacagua, que quiero visitar. Creo que allá es donde le llaman Punta Colorada, ¿no? Lo que se ve colorado. Playa Punta Colorada, me parece que le llaman. Ayer fueron ahí, ¿no? A Paneantepec. Sí, ayer, sí. Estuvo muy padre, ¿eh? Padrísimo. Manialtepec, Laguna de Manialtepec. A la bioluminiscencia, un efecto padrísimo de la naturaleza. Ah. Bien, amigos, ahorita pues hacia este lado ya serían las playas que visitaremos. No sé si de aquel lado, por el lado de Puerto Escondido, el puerto principal, la playa principal. Si recorramos de aquel lado, allá hay otras playas, como pues está la playa principal de Puerto Escondido, está Cicatela y hay otras playas por allá que no conozco los nombres. No sé si daremos el recorrido también para allá. Por el momento, pues nos comenta el operador que nos vamos a introducir un poco hacia mar abierto, a ver si podemos
observar, si tenemos esa suerte de observar, no sé, alguna especie de animal marino por aquí, como sean delfines, otro tipo de tortugas, pues ya veremos qué se nos presenta en el camino, amigos. Ah, sí, sí, ahí está, ya. Ahí va, sí, es cierto. Son de las chiquitas que... Oh, mira. Ah, sí. ¿Es carey? Mírala. Ah. ¿Dónde? Sal. ¿Por dónde fue? Sí, nos viene con yo. Dicen, bueno, me voy. ¿Ah, sí? Ajá. Aquellos han de estar viendo algo, ¿no? Porque ya llevan tiempo ahí. Sí. Es que luego, cuando se quedan así... ¿Están esperando a que salgan? No. Ya la agarran y la agarran. Ah. Te la muestran. Pero nosotros no nos gusta eso porque luego se están apareando y la... Ah, sí. Ah. Exactamente. Es cosa de la naturaleza. Están interfiriendo en un acto de la naturaleza. Sí. Vamos a ver dónde tener algo allá. Sí, pero hay tres embarcaciones. Ah, mira, ahí está Marco. Sí, bueno. ¿Qué tranza, Marco? Aquí esperándolo, chicos. ¿Qué hay de interesante por acá? Ah, mira, ahí tienen una. Mira. Marquito, ¿qué está pasando? Bueno, miren. Mira. Porque la colita que le damos a los niños, esa no es colita, para aparato reproductivo. ¡Ah, sí! ¡Ay, güey! Mira, qué belleza de animalito. Sí. No manches, mira. Simple vista no la ves tan grande, no. Pero ya. Ay, mira qué ejemplar tan precioso. Mírala nada más, qué belleza de animalito. 50 pesos por foto. Perfecto, brother. Muchas gracias. Yo ya me tomé en el agua.
¿Esa es golfina? Estas tortugas llegan a vivir de 120 hasta 150 años. ¿La lanza de carta? Nos vamos allá. Pero ya le dije que nos... ¡Ya líbrala, amigo! Yo le comentaba que esta es la época del apareamiento de las tortugas. Lo empieza ahora en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre algunas. En estas épocas de lluvia, 6 meses que son, las tortugas desoban entre 5 a 6 veces por temporada. O sea que cada mes están desobando. Ajá, y cada vez que desoban ponen entre 80 hasta 120 huevos cada tortuga. Ahorita, por eso ahorita ya hay mucho población de tortugas, porque ya tiene muchos años que se vedó totalmente. Está prohibido capturarlas y matarlas. Qué bueno. Aquí por el sonido está muy bonito. ¿Dónde? Ahí va, sí, cierto, ahí va. Pero... Sí, ya sabe. Exactamente, posiblemente ya anda buscando aquí. Cicatela. Thank you.
Pues bien amigos, hemos llegado hasta la parte final de este video, espero les haya gustado, a mí en lo personal me fascinó, me encantó este recorrido. Recuerden, hay que darle manita arriba al video, hay que compartirlo en sus redes sociales y sobre todo los invito a que entren al canal, vean la diversidad de videos que tenemos y sobre todo hay que activar la campanita de notificaciones amigos y suscribirse por supuesto al canal. Esto de verdad nos ayuda de mucho. Vean nada más qué belleza de lugar tenemos aquí en Playa Angelito, Puerto Escondido, Oaxaca. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, gente bonita, gente preciosa. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.